En primer lugar, muchas gracias una vez más por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes mis ideas y mis preocupaciones y mis previsiones sobre la evolución económica en Europa, sobre todo en Europa, con alguna indicación a países determinados. Y además me gusta estar hoy aquí porque aquí empecé cuando todavía no estaba el auditorio construido al lado de este magnífico edificio. Aquí empezamos y poco a poco pues nos hemos ampliado y ido a otro sitio, y hoy hemos vuelto otra vez por las razones dadas por el señor Príncipe. Muchas gracias también por la amabilidad de repetir cada 6 meses mi currículum. Se lo debe saber ya de memoria, ¿no? Digo yo. No. Muy aparte, eso ya lo digo así un poco de... Muy aparte de que ya no está tan actualizado, ¿eh? Yo no lo corrijo porque, como ya soy mayor, pues he dejado de hacer algunas cosas, pero mientras que se sigan diciendo, pues bueno, pues ahí está. Tampoco es tan importante. Hoy les voy a enfocar dos cosas. Una, que un aspecto con el que la mayoría de ustedes estarán bastante bien familiarizado, leyendo la prensa o oyendo debates en la televisión, etcétera, que se refiere al momento actual de la economía europea, de la coyuntura. ¿Qué es lo que pasa ahí y qué posibilidades hay para la política económica de corregir esta evolución? El segundo aspecto del que se habla menos, al menos aquí en España, en Alemania se habla muchísimo de esto, pero aquí en España, tengo entendido, por lo menos por lo que yo veo, se habla poco, es que una cosa es que digamos, bueno, hemos llegado al final del ciclo expansivo y ahora hemos entrado en una senda de desaceleración económica, que podríamos decir, bueno, esto es más o menos lo habitual, ¿no? El ciclo son siempre 4 o 5 años, para arriba, luego para abajo, luego otra vez para arriba. Pero es que todo esto está ocurriendo en un entorno en el que nuestras estructuras productivas y de ocupación se están transformando de una forma vertiginosa, sobre todo de la mano de la digitalización, del último, digamos, avance tecnológico que estamos viviendo. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes, sobre todo para la política económica. Yo me atrevo a decir que el gobierno que tienen ustedes de esto todavía no se ha enterado. Simplemente no se ha enterado. Porque aquí solo se habla así de cosas de corto plazo, de crear empleos aquí, crear empleos ahí, de igualdad, de mujeres en el gobierno. En fin, tienen ustedes unos temas que son, digamos, para el bienestar de la sociedad absolutamente irrelevantes, pero que se discuten aquí con una alegría tremenda. Pero lo que realmente se está avecinando en términos de cambios estructurales, aquí todavía no ha llegado, digamos, a las esferas gubernamentales. Según lo percibo yo, a lo mejor me equivoco y ustedes luego me podrán corregir. Bien, pues empecemos con lo normal, lo que siempre hago aquí, explicando un poco la evolución coyuntural. Y entonces, pues, lo primero que tenemos que anotar es que estas previsiones que hacen los organismos internacionales, por un lado, Fondo Monetario y tal, ¿no?, y luego las diferentes instituciones nacionales de predicción económica, estas previsiones que se hicieron en otoño y luego se alzan algunas otra vez a principios de año, han sido revisadas a la baja de una forma significativa. Eso, digamos, es lo nuevo, lo novedoso del año 2019,
que todavía hace 3 meses no nos lo esperábamos de esta forma. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, tenemos digamos, dos escenarios adversos, más adversos de lo inicialmente percibido. Por un lado, tenemos la moderación de la actividad global, sobre todo en China y en los países y en las economías, en las grandes economías emergentes, entre ellas también Argentina, Brasil, en fin, muchas de ellas, Turquía. Y todo esto, y eso también es una cosa que no es normal, va acompañado de una subida de los precios del petróleo. Normalmente lo que sabemos por experiencia que cuando hay menos actividad hay menos demanda de energía y también de petróleo, entonces bajan los precios, etc. Eso es lo que hemos aprendido y siempre ha funcionado así. Pues ahora no. Menos actividad y el petróleo se encarece. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues se debe a las sanciones del gobierno de Trump contra el Irán, que esto pues produce un recorte por el lado de la oferta de petróleo que no pueden o no quieren compensar los demás países de la OPEP, empezando con Arabia Saudí, y por eso tenemos esto. Claro, eso es un escenario que no alegra a nadie, ¿no? El que haya menos actividad económica global y al mismo tiempo se encarezca una materia prima como es el petróleo, ¿no? Porque claro, esto es un problema serio. Y por otro lado, tenemos una enorme incertidumbre por el confuso proceso del Brexit. A mí esto del Brexit, a mí ya me harta, ¿no? Es una cosa. Yo digo que debe ser un poco el hartazgo que yo tengo con respecto a los ingleses, en este, debe ser más o menos como el que tendrán muchos españoles y madrileños con respecto a Cataluña, ¿no? Llega un momento que uno ya está harto de esa discusión porque no lleva a ningún sitio, ¿no? Y yo siempre había pensado, admiro mucho a los ingleses, y yo siempre había querido que eran una gente pragmática, políticamente hablando, pragmática, y que llegan a decisiones, pero ahora he aprendido que es posible tener un parlamento que solo sabe lo que no quiere. Un parlamento, incluyendo todos los partidos políticos en ese parlamento, pero que no es capaz en definir qué es lo que quiere. Eso es una novedad, eso ni siquiera lo habéis conseguido aquí, ¿eh? Eso ni siquiera aquí, o sea, todavía tenéis algo para emular. Luego tenemos el futuro incierto de Italia, con el gobierno populista y euroscéptico que conocen, y luego las tensiones comerciales desencadenadas por Estados Unidos, que han vuelto otra vez ahora a ganar relevancia con el tema de los aranceles contra los productos chinos, pero que ahora ya amenazan más directamente también a la Unión Europea. Y luego tenemos una bomba de relojería de la que se habla poco, pero que los economistas pues le prestaron mucha atención, que es el enorme nivel de endeudamiento público en la economía global. Estamos actualmente más o menos en un 235% del PIB. Hace 10 años, es decir, cuando se desencadenó la crisis financiera económica con Lehman Brothers, etc., estábamos en el 208. Es decir, ha aumentado mucho este endeudamiento. Y todos sabemos que esto no es sostenible en el tiempo y además crea mucha incertidumbre. Es verdad que por un lado podemos decir que posiblemente la economía global y el sistema financiero global sean hoy en día menos vulnerables a shocks macroeconómicos adversos porque se han adoptado muchas medidas regulatorias que de una forma pues significativa, creo, han aumentado la robustez del sistema financiero y del sistema bancario. Pero por otro lado, yo al menos estaría más tranquilo si viera que los gobiernos toman nota de este problema.
es el nivel de la deuda, no tanto el nivel del déficit público, del que siempre se habla, que también es un problema, por supuesto. Es el nivel de la deuda, porque la deuda hay que pagar, hay que hacer pagos de servicios a esa deuda, hay que pagar intereses, hay que amortizar, hay que refinanciar esta deuda, porque de alguna forma el Estado tiene que endeudarse para llevar a cabo inversiones en infraestructuras, etcétera. Ese es el verdadero problema, y los gobiernos en ningún país, los gobiernos todavía no han tomado nota de esto. Alemania es el único país que confirma la regla. Ahí la deuda pública, que había marcado su máximo histórico en 2010 con un 80% sobre el PIB, ahora estamos en el 59%. Prácticamente estamos en línea con el criterio de Maastricht. Mientras que en España ha tenido primero una dinámica explosiva de 2007 a 2014, como ustedes saben, llegó al 100% y ahora están bajando muy, muy moderadamente esta deuda, pero siguen en el 97%, y esto es realmente un problema. Dicho esto, el crecimiento del Producto Interior Bruto en la eurozona podría moderarse este año hasta un 1% o incluso menos. Recordarles que el año pasado fue el 1,8 y hace dos años, en 2017, estábamos en el 2,5. O sea, estamos realmente en una desaceleración acentuada. Lo que da un poco de tranquilidad, porque antes mencioné los factores que lastran la evolución, que son casi todos externos. Lo que da ahora tranquilidad es que lo que tenemos todavía de actividad viene apoyado o viene de la mano de la demanda interna. Y esto, sobre todo el consumo privado, gracias al buen tono del mercado laboral y de las subidas salariales que estamos observando en los diferentes países del euro. Aparte de los muy bajos tipos de interés, que también apoyan al consumo, porque todo el mundo que haga compras y quiera pagar a plazos, pues se da cuenta enseguida de que efectivamente la financiación es francamente cómoda. Y las tasas de paro también están disminuyendo, eso también es algo positivo, que apoya en cierto modo la coyuntura, aunque las diferencias entre los países miembros son todavía notables. En Alemania prácticamente tenemos pleno empleo y en España pues no tanto, sino el número de parados sigue siendo bastante alto, el segundo más alto después de Grecia, y así como van las cosas no creo que esto mejore mucho en los próximos tiempos. Si nos fijamos en los, como hacemos normalmente, en los cuatro grandes países, Alemania, Francia, Italia, España, en la eurozona, vemos que en todos ellos hay una desaceleración económica. España todavía registra unas tasas de crecimiento notable, en torno al 2%. Aquí normalmente se suele decir que eso es una buena noticia, España va por encima de la media europea, aquí siempre es esa manía de comparar todo siempre con medias europeas, ¿no? Como si eso significara algo, ¿no? Yo siempre aconsejo comparar históricamente con lo que tuvisteis el año pasado y antes, ¿no? Y no con lo que hace el resto de Europa, pero bueno, si quieren hacerlo así, se puede hacer. Pero creo que lo que está pasando en España actualmente es más por inercia que por la operación de factores fundamentales positivos, porque todos ellos están empeorando, todos ellos. El consumo y el ahorro de los hogares, las inversiones y las exportaciones de las empresas, todo va para abajo. La cuenta corriente también empeora. El empleo en el sector privado también se ha estancado. La productividad laboral, que no mejora. Es decir, cualquier de los indicadores que normalmente los economistas utilizamos para hacernos una idea de cuál es el cuadro macroeconómico, todo va en una dirección negativa. Y a eso hay que añadir pues una política económica y fiscal que yo creo que va en mala dirección. No son tiempos para aumentar
el empleo público. Es un disparate revalorizar pensiones con el IPC y es un mayor disparate anunciar subidas de impuestos, incluyendo los impuestos de sociedades que acabo de mencionar, señor Petitpo. Pero aquí se hace así y, por lo tanto, no les quepa la menor duda que les va a pasar factura, ¿no? Y que no cuenten luego que eso se debe a factores de la economía internacional o a Trump o a quien sea. No, no, no. Eso va a ser todo, va a tener todo causas endógenas. Francia, pues bueno, con un 1,3%, pues se mantiene más o menos como estaba. Italia va camino al estancamiento y además atrapada en una trampa de un excesivo endeudamiento. Y lo esencial y lo particularmente preocupante, no solo para nosotros en Alemania, sino también para el resto de nuestros socios, es el enfriamiento de la actividad económica en Alemania, que es más acentuado del que esperábamos. Actualmente el gobierno, prevé ya solo un 0,5% de crecimiento para este año. Hace tres meses todavía la previsión oficial estaba en el 1%. Prácticamente está claro que ni siquiera el gobierno piensa que las cosas podían mejorar mucho en este año. Y hay tres causas para esto. Una, la disminución de las exportaciones. Esto está ligado a lo que dije al principio, la moderación del crecimiento global. Alemania, como ustedes saben, es una economía muy orientada a la exportación y si la economía global pues se ralentiza, pues eso tiene sus efectos sobre las exportaciones alemanas que en gran medida pues son automóviles, bienes de equipo y productos químicos. Es decir, todo eso lo que se necesita en una economía en crecimiento. Pero si no hay una economía global en crecimiento, sino sigue habiendo crecimiento, pero con menos crecimiento, pues eso repercute negativamente en la exportación alemana. La segunda causa es el sector del automóvil alemán. Muy interesante, porque ya la industria del automóvil tiene gran fama, tiene unos coches estupendos, corren mucho, sobre todo en los países donde no tenemos limitación de velocidades, que solo hay uno, que somos nosotros. Todo eso está muy bien, pero la industria del automóvil alemana, aparte de todas esas manipulaciones que han cometido con los coches diésel, la software y todo este tipo de cosas, que ya es un decir, prácticamente no se habían tomado en serio la nueva regulación comunitaria sobre emisiones de gases tóxicos. Y llegó el momento en que había que aplicarlo, y ese momento fue creo que el 1 de octubre, y entonces pues ya no podían vender los coches porque no estaban adaptados a esta restricción. Ahora están tratando de adaptarse, pero eso cuesta tiempo. Y como el sector del automóvil es muy importante en términos de producción y de empleo y de exportaciones, pues esto, claro, frena el crecimiento del PIB. Y luego tenemos un problema que a lo mejor a ustedes les suena un poco extraño, al menos, que tenemos una carencia de mano de obra cualificada. Si usted lee cualquier encuesta que se hace en Alemania en los sectores empresariales, que se hacen continuamente, y se les pregunta, bueno, ¿cuáles son los problemas, cuáles son los mayores problemas que usted ve y tal? Mencionan el Brexit, mencionan a Trump, mencionan a los chinos, todo lo que usted quiera. Pero siempre mencionan, casi en primer lugar, la falta de mano de obra cualificada. Esto es parte del problema demográfico, por supuesto, pero también es una consecuencia de una llamada política social. Aquí se puede ver muy bien lo que causan las llamadas políticas sociales, ¿no? En Alemania, la que hicimos en 2014, creo que fue, es permitir la jubilación anticipada a los 63 años. Y entonces, como siempre hacen los gobiernos, hacen unos cálculos y dicen, bueno, estos van a ser 200.000 personas, 300.000 personas las que van a acogerse a este régimen y se van a jubilar anticipadamente con muy poco descuento de lo que es su pensión. Pero no, se han equivocado, han sido muchísimos.
los que han dicho, no, yo con 63 termino, me compro un chalet en Mallorca o en las Canarias y a disfrutar el resto, ¿no? Y lo han hecho sobre todo personas con cualificación personal. Y por tanto se ha reducido artificialmente la oferta de mano de obra. Pero dicho todo esto, creo que no vamos a una recesión. Eso es, un mensaje positivo para tranquilizarles. No vamos a una recesión en Alemania y por lo tanto tampoco en la zona del euro, porque tenemos, como dije antes, la demanda interna robusta, tenemos un sector de la construcción muy dinámico y sobre todo el sector de los servicios. Lo que va mal es la industria manufacturera. Ahí predomina el pesimismo, pero en estos otros dos sectores no. Y entonces llegamos a un problema fundamental que tenemos. ¿A qué velocidad puede crecer una economía? Y luego, con muchos dicen, bueno, pues a la que sea, ¿no? Dirán muchos, a la que sea. Y los economistas decimos, no a la que sea, sino a la que esté conforme con el potencial de crecimiento de la economía, ¿no? Es igual como si ustedes dicen, bueno, yo tengo un coche y tal, ¿por dónde puedo conducir, no? A lo mejor alguno dice, por donde tú quieras, no, entonces no en donde tú quieras. Yo diría que en donde hay carreteras, ¿no? ¿O no? A lo mejor uno va a través del campo, puede ser, ¿no? Pero no, lo normal no es eso. Se necesita potencial para todo en la economía. Y este potencial en la zona del euro se ha convertido en un problema porque está creciendo muy moderadamente, muy lentamente. Estoy hablando del 1,2, 1,3% al año, con tendencia baja. La diferencia Estados Unidos, ahí está en el 2% con tendencia al alza. Es decir, que si el potencial de crecimiento crece tan lentamente, el crecimiento real, el que medimos, el que salen los periódicos, el famoso PIB, el Producto Interior Bruto, pues tarde o temprano pues choca y no puede crecer tampoco más que este crecimiento potencial. En otras palabras, no estamos en un escenario keynesiano, en el sentido de que falta demanda, como me repito, y menos demanda interna, sino estamos en un problema de oferta de la economía. Pero nuestros políticos actúan como si estuviéramos en un escenario keynesiano. Me explico. Políticas fiscales. Todos los gobiernos, también en Alemania, en España, en todos los sitios, hablan de que necesitamos estímulos fiscales a la demanda agregada, ¿no? Es la reacción típica de un gobierno, estímulos fiscales, ¿no? Bajada de impuestos, más gasto, algo así, para que haya más demanda, y cuando hay más demanda hay más actividad y tal. Pero es que por mucho estímulo que den, si no hay potencial, si no hay capacidad productiva en las empresas, eso es lo que es el potencial. Si no hay capacidad productiva, por mucho que hagan, pues no puede haber más actividad. Muy aparte de que tenemos problemas serios, contrastados por la evidencia de muchos años, que estas políticas fiscales activas para estimular la demanda necesitan tiempo para ponerlas en marcha, es lo que llamamos los time lags, necesitan tiempo, y normalmente, si es que se ponen en marcha, llegan justo cuando ya no hacen falta. Es decir, normalmente las políticas fiscales expansivas de estímulo a la demanda suelen ser procíclicas y no contracíclicas, como está intencionado. Es decir, no estimulan hoy nada, pero sí mañana, cuando ya no hace falta, porque por otras razones la demanda se ha recuperado. Un problema. Y el otro problema es que estamos en una economía abierta, en una economía globalizada. Y la idea y la teoría de la política fiscal expansiva se basa en gran medida en que desencadenan multiplicadores, es decir, que el gasto adicional o la bajada de impuestos
desencadena efectos positivos que se diseminan por toda la economía y al final del día nos encontramos con más actividad. Eso en una economía cerrada puede que funcione. En una economía abierta, que es en la que vivimos, en la que estamos, estos multiplicadores son muy bajos. ¿Por qué? Usted imagínese, por ejemplo, que le bajan el impuesto sobre el IRPF. Es un supuesto, ¿eh? Se lo bajan y dicen, hombre, ahora tengo más capacidad de compra. Bueno, primero podría decir, lo ahorro. Ya con eso no hay más demanda. Pero digamos que se lo quiere gastar. Entonces, el gobierno de turno tendría que asegurarse de que usted se lo gasta en la compra de productos de fabricación nacional. Nada de Mercedes, ¿eh? Un SEAT, y los que se hacen aquí. Y eso es imposible. Es decir, que la soberanía del consumidor le resta fuerza a la política expansiva de los gobiernos, porque usted puede decidir libremente si compro productos españoles o productos chinos o brasileños o alemanes. Y por eso no funciona esta política expansiva. Lo único con lo que se quedan al final del día es con más déficit público, con todos los problemas que esto acarrea. Política monetaria. Pues aquí estamos con lo mismo. También se cree el señor Draghi que manteniendo los tipos de interés bajos, que por cierto se va a ir por fin en octubre, eso lo digo como alemán, claro, y ustedes piensan otra cosa, pero en Alemania estamos ya contando los días, ¿eh? Es el único gobernador de un banco central en Europa y creo que en cualquier otro país desarrollado, el único gobernador de un banco central que durante todo su periodo de presidencia no ha subido nunca los tipos de interés. Y eso llama la atención porque, como tenemos ciclos económicos, pues normalmente se suben los intereses y se bajan. Él no lo hace. Y piensan que ha tardado demasiado en corregir su política ultraexpansiva y ahora le falta margen de acción. Porque no puede bajar tipos de interés, a no ser que haga una cosa muy, muy descabellada, que les voy a contar enseguida. Pero de momento no puede, pues si los tipos de interés están a cero, ya mira usted, cero, cero, ¿no? Y no puede bajar. Es decir, me temo que estamos en eurozona desde el punto de vista de la política monetaria, atrapados por una trampa de liquidez a estilo japonés, porque pasa lo mismo. En Japón llevan ya desde principios de los años 90, los años 90, estoy hablando de décadas, con este tipo de política monetaria tipo cero, y ahí están, ¿no? Ranqueando y la economía no. Y no pasa nada, ¿no? Porque no funciona esto, ¿no? De alguna forma ha reaccionado el Banco Central Europeo. Quiere seguir manteniendo los tipos de interés a ese nivel tan bajo. Quiere de alguna forma reducir los tipos de interés negativos que ahora les cobra a los bancos para que puedan, digamos, dar más créditos. Quiere dar sustanciosas inyecciones de liquidez al sistema bancario. Pero es que hay un problema fundamental, que a mí me sorprende siempre que esto se olvide, ¿no? Un problema fundamental es que, suponiendo que los bancos ofrecen más créditos, porque la liquidez que les inyecta el Banco Central Europeo se lo permite, esta mayor oferta de créditos no se traduce automáticamente en una mayor demanda de créditos por parte de los hogares y de las empresas. ¿Qué es lo que necesitaríamos para que se agilice la inversión y el consumo en caso de que las perspectivas económicas continuaran deteriorándose? Metafóricamente hablando, uno, el gobierno de turno, puede llevar los caballos, es decir, las empresas y los hogares, al abrevadero, pero beber agua lo tienen que hacer ellos.
y solo le harán si realmente están sedientes. Ese es el gran conflicto que siempre tiene la política monetaria cuando ya no tiene margen de acción hacia abajo. Y entonces, claro, como pasa siempre en una situación como esta, siempre hay algún listo por ahí en el mundo académico, y digo listo no de forma peyorativa, sino listo de verdad, porque es que lo que están pensando es realmente, realmente interesante. Porque dicen lo siguiente, el argumento es el siguiente. Lo que harían falta ahora son tipos de interés negativos. Se habla de un menos 5%. Pero claro, eso es imposible, porque si usted tiene una cuenta corriente en el banco y su banco le confirma, le dice que le vamos a cobrar el menos 5%, entonces usted dice, un momento, que ahora me paso enseguida con mi bolsa, me cojo ahí todo lo que tengo, yo tengo 1.000 euros, el otro tiene 1.000.000, da igual, pero se lo lleva a su casa y le pone debajo del colchón, ¿no? Usted, mi dinero no lo toca. Y eso, claro, lo sabe el Banco Central Europeo, y por eso esa opción de tipos de interés negativos no es viable. A no ser lo que se haga, lo que los listos de la ciencia económica ofrecen o postulan. Una idea que viene del profesor Rogoff de la Universidad de Harvard y que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional, es decir, tenemos que eliminar el dinero en efectivo. Eso es una idea clara, ya no hay dinero en efectivo, todos pagamos con tarjetas y por lo tanto puedo poner el tipo de interés negativo que me da la gana, porque mis depositantes no se pueden escapar. No se pueden escapar. A no ser que ya no compre nada y se mueran de hambre, ¿no? Pero suponiendo que tienen ganas de seguir viviendo, pues no lo pueden hacer. Eso es, digamos, una postura. La otra postura es más sofisticada, bastante más sofisticada. Viene también del Fondo Monetario Internacional y tiene algunos apoyos ya en el Banco Central Europeo. Es decir, es lo único técnico que le voy a contar, pero me parece tan, tan interesante que se lo tengo que soltar. Lo tengo que soltar aquí. Y es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descomponer la masa monetaria en dos fracciones. Tenemos dinero electrónico que se gestiona en los bancos y tenemos dinero en efectivo en manos de los individuos. Y entonces, el Banco Central Europeo lo que tendría que hacer es devaluar el dinero en efectivo, digamos en un 5%. Es decir, que un producto que hoy cuesta 100 euros, al final de año costaría 105 euros. Y entonces sí había un incentivo de parte de todos nosotros, de soltarnos el dinero en efectivo y decir, no, nos vamos todos a la cuenta corriente electrónica y ahí no se devalúa nada. Es un problema para los comercios porque todos los productos tendrían que tener dos precios, el electrónico y el efectivo, un poco complicado. Pero lo que realmente es llamativo en estas cosas es que necesitaríamos una transformación fundamental del sistema financiero. Tenemos cuestiones jurídicas de calado, porque de hecho estamos hablando de una expropiación encubierta, lo cual sin indemnización, lo cual las constituciones modernas, democráticas, pues no contemplan. Es decir, nos quedamos con lo que advertía al principio, el BCE, el Banco Central Europeo, tiene poco margen para actuar. Y por lo tanto, lo que venga de frenazo de la desaceleración y de la vuelta otra vez para arriba, diré luego al final algo sobre esto, pues tendrá que venir de otros lados. Pero como dije ya antes, el problema para mí, el problema mucho más fundamental que este problema cíclico y las políticas macroeconómicas, es el que veamos los problemas de fondo que lastran la economía por el lado de la oferta. Por un lado, tenemos en todos los países de la zona euro, en todos, unos cuellos de botella en infraestructuras económicas vitales.
Desde luego en las relacionadas con la digitalización, pero también en otras infraestructuras. En Colonia, donde tenemos 5 o 6 puentes para cruzar el Rin, pues creo que ya solo tenemos 3 que podemos utilizar sin temores a que se derrumben. Los otros ya prácticamente están fuera de juego y los otros están a punto de. Estoy hablando de Alemania. Porque ¿qué es lo que ha pasado en casi todos nuestros países? Que en los años de consolidación presupuestaria, en la que hubo que hacer ajustes fiscales, en los que hubo que reducir el gasto público, nuestros gobernantes han optado por reducir el gasto en aquellas partidas donde no se podrían producir movilizaciones callejeras. Es decir, no tocar el gasto personal, no tocar el gasto social, pero sí las infraestructuras. Porque las infraestructuras no se manifiestan, no tienen a nadie que salga con ellas, ¿no? Usted puede coger un trozo de acero de la autopista y diga, yo quiero aquí o una vía, ¿no? Pues nada. Y entonces, pues prácticamente no se han mantenido esas infraestructuras y no hablemos ya de modernizarlas, de ampliarlas y tal. Y eso ahora lo estamos notando y es uno de los factores esenciales que han reducido el potencial de crecimiento al que hice referencia antes. Segundo problema, la productividad laboral es demasiado baja, a pesar del progreso tecnológico. Uno pensaría, con todo este avance tecnológico que vemos todos los días en la televisión, con todos esos robots y inteligencia artificial y yo qué sé, la productividad tendría que dispararse de una forma notable. Pues no se dispara. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que pasa aquí? No tenemos unos sistemas educativos y de formación profesional adecuados, sobre todo también con respecto a competencias digitales. Y luego, finalmente, tenemos el problema de la contracción demográfica, al que ya me referí antes con respecto a Alemania, por la oferta laboral. Y para solucionar esto, teníamos que hacer por lo menos 3 cosas. Tendríamos que hacer, porque es que ninguna de ellas se hace. Una es aumentar la tasa de participación de las mujeres en la actividad. Ahí hay un potencial enorme, pero no se aumenta. Retrasar la edad de jubilación efectiva de las personas. Retrasar, no bajarla, retrasar a 70 años o más. Por Dios, eso es un atentado contra todo social, ¿no? Dicen algunos. Y lo tercero que teníamos que hacer es gestionar una inmigración con criterios de eficiencia respecto a la cualificación profesional, como hacen Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel. Es decir, tenemos ejemplos donde funciona esto muy bien. Pero en Europa es una cosa, o bien hacemos al estilo Merkel, aquí que venga quien quiera, ¿no? Y vienen 1,5 millones con todos los problemas que tenemos hoy con toda esta gente, o cerramos todo como hace el señor Orbán en Hungría y ponemos ahí una valla y tal, al estilo de las vallas de ustedes, ¿no? De Ceuta y Melilla, ¿no? A mí me han dicho siempre, bueno, es que eso es lo que hace el Orbán ahí en Hungría, eso no se puede hacer y tal, y el muro de Trump contra los mexicanos, eso tampoco es tal. Entonces yo siempre les digo, pues, quiten ustedes también las vallas en Ceuta y Melilla, y me dicen siempre, no, es que entonces vienen todos los africanos. Y digo, sí, exactamente, ese es el problema. Sus africanos son nuestros turcos y los mexicanos de Trump. Con lo cual, lo que quiero decir con esto, como nota de pie, es que las sociedades europeas no pueden resolver los problemas económicos que existen en el resto del mundo. Y por tanto tampoco pueden asumir una inmigración ilimitada. Y eso es así, y eso no tiene que ver nada con criterios de ética o de moral o de humanidad. No, es que no es posible, ¿no? Pero sí podríamos hacer una política de inmigración inteligente como hacen estos países. Y entonces, con estos problemas por el lado de la oferta, estos 3 que acabo de mencionar, nos encontramos con los cambios del sistema productivo y de la estructura ocupacional. Esto tiene una historia académica muy larga,
en la que se han estudiado el vínculo que existe entre crecimiento económico y cambios de estructura productiva. Sin cambios de estructura productiva no puede haber crecimiento económico sostenido. Y el que hizo los trabajos pioneros fue el profesor Kusnets. En los años 80, 90, fue un prestigioso profesor de la Universidad de Harvard, premio Nobel en 71. Y esto es así porque por un lado tenemos cambios que vienen del lado de la producción, por los avances tecnológicos, que siempre los ha habido, desde la revolución industrial, siempre los ha habido, pero también viene de cambios por el lado de la demanda, lo que nosotros llamamos nuestra jerga económica, cambian las elasticidades de la demanda, ¿no? Cuando somos pobres, solo comemos pan y leche y se acabó. Y la medida en que aumenta nuestro bienestar, pues cambiamos también nuestra cesta de productos y compramos otras cosas y todo eso. Y todo eso, claro, hace cambiar la estructura productiva. Y a esto se añade, en tiempos de globalización, los cambios que hay, porque aparecen nuevos oferentes, no solo los chinos, sino otros. Hay nuevos mercados, en fin, todo esto está actualmente en una transformación, digamos, profunda. Y el proceso de digitalización pues va a acentuar esto. Siempre que ha habido cambios de estos productivos, siempre que los ha habido, desde el automóvil hasta los aviones y luego los robots, el internet, tal, siempre han aparecido previsiones apocalípticas de que ahora el crecimiento se ha terminado, de que ya no va a haber empleo, de que vamos, en fin, que todo va a ir mal. Y nunca ha sido así, todo lo contrario. Que es, si las sociedades han asumido los cambios estructurales, si se han adaptado a estos cambios, al final, todo ha ido mejor. Y el factor fundamental que sabemos ahora en la economía, que no lo sabíamos hace algunos años, pero ahora sí lo sabemos, es el factor I+D, investigación y desarrollo. Es decir, tenemos una nueva teoría de crecimiento. Antes la teoría de crecimiento era, bueno, el crecimiento pues depende de que haya que aumente el factor trabajo y que aumente el factor capital, la famosa teoría neoclásica de Zolo, y entonces hay crecimiento y luego hay un factor exógeno, que lo llamamos tecnología, que nadie sabía dónde venía eso, como si fuera algo que viene del cielo y tal, pero esto ha cambiado. Hoy tenemos la moderna teoría del crecimiento endógeno, es decir, que la propia tecnología se crea en las sociedades. ¿Y cómo se crea en las sociedades? Por investigación básica en las universidades, por investigación aplicada en las empresas y por estudios, creación de capital humano, es decir, por formación. Esto es lo que produce tecnología nueva. Y lo estamos viendo también con la digitalización. Y el pionero de esto, simplemente para que lo hayan oído, si no es que no lo saben, es el profesor Paul Goma de la Universidad de Nueva York, que, por cierto, el año pasado recibió precisamente por estos estudios y conocimientos el premio Nobel. Para que esto funcione y para que todo esto se disemine internacionalmente, pues tenemos que tener mercados abiertos, libertad de movimientos de capital, es decir, nada de proteccionismo, le guste o no a Trump, nada de proteccionismo. Si realmente queremos aprovechar el dividendo de los nuevos conocimientos, necesitamos libertad, realmente libertad económica. Y son los emprendedores, los famosos startups, los que aportan un valor añadido de consideración a la sociedad, y lo harán cuanto menos restricciones tengan. ¿Y cuáles son las restricciones que tenemos hoy en día en la Unión Europea y que habría que eliminar de alguna forma? Bueno, una, que no tenemos un verdadero mercado de capital riesgo. Nada comparable con Estados Unidos. Pero un mercado, y tampoco tenemos una unión europea de capitales. Están trabajando en ello en Bruselas, pero
hay muchas resistencias y tal. El caso es que no la tenemos. Eso es una cosa que tenemos que solucionar. Y la segunda es la administración pública. Normalmente conocemos la administración pública como una entidad que nos complica las cosas, ¿eh? Al menos yo la percibo así, tengo que decirle. Porque yo las odiseas que yo paso aquí en España por llevar una cuenta en un banco español y que yo tenga cada X tiempo ir a la Guardia Civil para que me certifiquen que no soy residente en España. Y es que lo sabe el Guardia Civil. Se ve mi pasaporte y dice, bueno, pues usted no reside aquí, y me da un certificado. Pero tengo que ir eso y con eso al banco. Es una cosa que no entiendo, pero aquí es así, ¿no? Y eso lo pongo siempre como ejemplo, porque a mí la administración pública es una cosa que me pone 100 por hora. La alemana también es igual de pesada, ¿eh? Solo que es todo en alemán, pero es lo mismo, ¿eh? Es todo en alemán. Y la administración pública, salvo en algunos países, que son normalmente los bálticos y los escandinavos, todavía no aprovechan el potencial de la digitalización para aligerar procesos. Claro que necesitamos administración pública. Claro que tienen que velar porque las inversiones, las empresas y tal cumplan con los reglamentos vigentes. Pero una cosa es que se tiren año y pico para dar una autorización para construir un edificio, como pasa en Colonia, o que se haga en 6 días, como eso es posible en Suiza o en Dinamarca. O sea, aquí tenemos grandes problemas para resolver. El señor Petitbois antes ha dicho que, bueno, que unos salen perjudicados de estos cambios estructurales y otros salen beneficiados. Es lo que nosotros llamamos la repercusión asimétrica de estos procesos, y yo entiendo que esto es un problema también para los políticos, de alguna forma gestionarlo, pero yo diría que bueno, pero es que hay que gestionarlo de tal forma, empezando con explicar qué es lo que está pasando y por qué está pasando, y no solamente lamentarse de que hay algunos que se benefician y luego todos los demás pues salen perjudicados. ¿Quién se beneficia? Pues las personas con cualificación profesional, pero no con cualquier profesión, cualificación profesional, sino con la que se corresponda con las cambiantes necesidades del mercado laboral. Y aquí es necesario tener mercados de trabajo flexibles, muy flexibles. O sea, hablar hoy en día de derogar reformas del mercado laboral es volver al siglo XX, es no estar a la hora del día, y no quiero mencionar a nadie, pero igual usted sabe a quién me refiero, ¿no? Es una cosa que no es responsable, simplemente. No sabemos cuáles son las nuevas profesiones, no lo sabemos. Hay los futuros expertos en la materia dicen que un 30% de los empleos que habrá en 2030, o sea, estamos ya prácticamente a 10 años, todavía no los conocemos. Pero eso ha sido así también en el pasado. Siempre las nuevas profesiones que han surgido, que hoy muchas de ellas las damos por normal y tal, no las conocíamos en cada momento 20 o 30 años antes. Así es como funciona el cambio estructural. Por eso hay que poder adaptarse. Y por eso los mercados tienen que ser flexibles para que esto ocurra. Pero el que se adapte, ese tiene buenas perspectivas de empleo y de remuneración. Y por otro lado están los perjudicados. ¿Quién son? Bueno, son los de poca cualificación, eso está claro. Son los que tienen una cualificación obsoleta, que también la hay. También la hay, también con estudios universitarios han adquirido una buena cualificación en su momento, pero si no han sabido luego seguir aprendiendo y tal, adaptando y tal, pues tarde o temprano esto queda fuera de juego, porque la productividad es demasiado baja. Luego tienen los jóvenes, los famosos, como los llamamos, eso sí, peyorativamente, los ninis,
¿Quién son los ninis? Son los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben una formación profesional, se dedican al botellón y ese tipo de cosas, abandonan prematuramente las escuelas. Aquí España, por cierto, tiene un problema importante, con un 18%, la segunda tasa de abandono escolar más elevada de la Unión Europea, después de Malta. Yo cuando vi los datos, a Malta nunca se me había ocurrido, pero es Malta el peor de todos, pero ustedes vienen enseguida atrás. Es un problema serio, porque vuelvo al tema del potencial. No se olviden del término potencial, váyase con eso a dormir esta noche. En medio de rezar el Padre Nuestro, diga potencial, continuamente potencial. Eso es la clave para el futuro del crecimiento económico. Y claro, si los jóvenes no quieren trabajar o no quieren formarse, pues claro, parte de la población activa ya no la tenemos disponible para este potencial. Y por eso es tan importante que el Estado aplique políticas activas de mercado de trabajo con la mayor eficacia posible. Sé que no es muy fácil hacerlo bien. Tenemos mucha experiencia sobre eso, muchos estudios de evaluación que no son muy alentadores, pero se puede hacer algo. Y sobre todo tener un sistema de máxima calidad en todos los ámbitos, tanto escolar, universitario, aprendizaje, que siempre ha sido un requisito primordial para el crecimiento económico, pero pues, los políticos nunca lo han entendido muy bien o lo han utilizado para sus habituales batallas ideológicas. Y una política activa de mercado de trabajo, si se hace bien, mejora también la empleabilidad de los colectivos ahora perjudicados por esta transformación estructural. Incluso pueden producirse complementariedades con los demás. En fin, hay muchos estudios sobre esto y también muchas experiencias sobre esto, que esto funciona. Lo que no funciona o lo que no ayuda en absoluto, tampoco a estos colectivos, son soluciones populistas, digamos, salario mínimo o regulaciones que dificultan el despido. A mí esto del salario mínimo, que también está muy en boga en Alemania, y no se crean que ustedes son los únicos, ¿eh? No, eso en todos los sitios. Incluso la campaña electoral para el Parlamento Europeo, que se ha iniciado ya en Alemania, el Partido Socialdemócrata, pues uno de sus carteles que ponen ahí en las calles y tal, y dicen salario mínimo en toda Europa, salario mínimo en toda Europa. El problema del salario mínimo es que, para decirlo así de una forma fácil y no entrar así ahora en muchos detalles, el Estado, por supuesto, puede decretar un salario mínimo. Incluso si no quiere decretarlo, incluso puede permitir al Parlamento. Ya sé que aquí no es lo normal en España, pero en Alemania, por ejemplo, para un salario mínimo pues hay que preguntar al Parlamento si está de acuerdo, ¿no? Lo puede hacer el Estado y decirle, lo ponemos a tanto, yo qué sé, 1.000 euros o por hora, lo que sea. Puede decretarlo. Lo que no puede decretar, al menos no en una sociedad libre y de economía de mercado, es a cuántas personas emplean las empresas con este salario mínimo. Porque las empresas tienen esa manía de comparar el salario con la productividad del que recibe ese salario. Digo, es una manía, también puedo decir, no, es que han estudiado muy bien los manuales del mercado de trabajo y saben que hay un nexo claro entre salario percibido y productividad. Si el salario es más elevado, entonces sube el coste laboral y cuando sube el coste laboral, se crea un incentivo para la empresa o bien para deshacerse de ese trabajador, es decir, para despedirle o para sustituirle por una máquina, ¿no? Hace 20, 30 años, en todos los sitios teníamos gente que barría el suelo, que limpiaba y tal, eso ya no tenemos, ahora eso es todo maquinalizado. Y es una de las consecuencias de que han subido demasiado los salarios de las personas con productividad baja. Y lo mismo ocurriría con el salario mínimo. Y si se intenta regular demasiado en el mercado de trabajo,
yo les aconsejo a los políticos que tengan en cuenta que las empresas tienen la posibilidad de alguna forma reaccionar. Y normalmente lo hace con lo que se llama así un poco peyorativamente deslocalizando la producción. Es decir, se van de España o se van de Alemania y se van a China o a Brasil, a Argentina, en un sitio donde haya menos regulación laboral que en el propio país de origen. Y si no queremos esos procesos, si de alguna forma queremos mantener aquí, vuelvo otra vez al tema de la población activa y el potencial, pues entonces tenemos que tener mucho cuidado en no encarecer artificialmente la mano de obra. Y eso se conoce que con toda esa discusión del salario mínimo y de regulación de mercados, pues no se tiene en cuenta. Como tampoco es una respuesta adecuada, una cosa que es algo novedoso que tenemos ahora en Europa, sobre todo en Alemania y en Francia, y con buenos ojos del señor Juncker, es el presidente saliente. De esos días también los cuento, ¿eh? A ver cuánto le queda a este. Porque ha sido nefasto, ¿eh? Entre nosotros una cosa. Ese y Draghi, desde luego, es un tándem de primera. Y es la idea siguiente. Bueno, bien, tenemos profundos cambios estructurales. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear champions, ¿no? Los champions no son solo una cosa del fútbol, sino es también una cosa de la política industrial. Grandes campeones. Desde las esferas estatales. Esto es política oficial del gobierno federal alemán, ¿no? Es que tanto hablamos de economía de mercado y no sé qué. Vamos por ahí predicándolo en todo el mundo. Y del señor Macron con su gobierno. Sabiendo que esto nunca ha funcionado. El último ejemplo es el famoso Super Jumbo, ¿se acuerdan? Del Airbus 380, que hace poco pues prácticamente lo han retirado porque dicen que esto no funciona. El propio Airbus ha dicho que ya no fabricamos este avión, porque es un avión, es el superavión del mundo, el avión más grande del mundo. Solo hay un problema, que no nos lo compra nadie. Porque todo el desarrollo ha ido a aviones así de menos espacio, más pequeños y tal. Algunos se estrellan, pero por otras razones. Pero normalmente es digamos, la nueva evolución. En su momento, hace unos años, me acuerdo, el canciller alemán, entonces Schröder, y Chirac, oh, lo celebraron, el Airbus, y por fin les hemos dado a los de Boeing para que se enteren de una vez quién manda aquí en este mercado. No funciona nunca. ¿Y por qué no funciona? Esto nos lo ha explicado otro gran premio Nobel, Hayek, gran economista y filósofo austriaco, que hablaba de arrogancia científica. Si el Estado o la burocracia, o empleados públicos y tal, creen que ellos saben qué es lo que necesita el futuro, si ellos saben realmente decirnos qué tipo de productos, qué tipo tal, necesitamos en 10 años. Y Hayek dice, yo creo con razón, no lo sabemos. Antes les dije que de los empleos en el año 2030, el 30% no los conocemos. Ustedes tampoco saben qué productos va a haber, incluso en menos años. De repente aparece algo nuevo, y está ahí. Y por eso no funcionan estas políticas, estos planteamientos de crear campeones. Lo único que se produce es un derroche de recursos públicos, y es mucho más inteligente utilizar el mecanismo descentralizado de creación y diseminación de conocimiento. Otra vez Hayek, para citarle por segunda vez, hablaba de competencia como proceso de descubrimiento. Proceso de descubrimiento. Cuando hay competencia, los competidores que quieren hacerse con un buen bocado del mercado piensan un poco, este ya está haciendo esto, bueno, voy a buscar otra cosa. Y la encuentran normalmente. Así es como funcionan nuestras economías. Y así es como funciona Silicon Valley. Los campeones Google, Apple, Amazon, Facebook, Uber,
no son fruto de una sabiduría del Estado, ¿no? Y un decreto del Estado, no. Son fruto de la creatividad privada de los individuos. Y menciono explícitamente Uber, porque aquí tenemos el clásico ejemplo, ¿no? Los taxistas habituales no se dan cuenta de lo que pasa en el mundo, porque solo leen en Marca y solo se interesan por quién va a ganar la Liga. O, bueno, a Champions ya no tanto, porque están todos fuera. Pero no se han dado cuenta de cómo cambia el mundo. Y de repente aparece ahí uno y hace otra oferta. Y dicen los taxistas, no, es que claro, es que esto no puede ser. Porque nos quitan, es igual como si el de la tasca de enfrente se queja porque al otro lado ponen un McDonald's, ¿no? Y dicen, no, eso no, oye, cuidado, ven aquí, tómate el bocadillo aquí. No. Es que así no funciona la economía de mercado. Así no funciona. La competencia es muy, muy beneficiosa. Muy beneficiosa. Por supuesto que hay que seguir las reglas de esta competencia, pero lo que no es bueno, que ahora el gobierno alemán y el gobierno francés, como la Comisión Europea, no ha permitido la fusión de Siemens con los franceses estos de, exactamente, para las infraestructuras estas ferroviarias, como lo ha prohibido, pues la reacción del gobierno en Berlín y en Bruselas ha dicho, pues muy bien, vamos a trabajar para cambiar el reglamento de competencia en la Unión Europea, para que sea más, digamos, adaptable a intereses políticos nacionales. Eso a mí me preocupa mucho. Así no se pueden hacer las cosas. Sobre todo porque si alguien me dijera, bueno, pero es que nos lleva a buen puerto. Yo digo, no nos lleva a buen puerto. ¿Qué va? Solo despilfarramos cosas y tal. Y se nos escapan otras cosas. También, por ejemplo, ahora que el Estado, en todos los sitios, yo creo que en España también, apueste por el coche eléctrico. ¿Por qué apuesta usted como Estado por el coche eléctrico? Usted apueste por coches que no tengan más emisiones de CO2 que X. Eso sí lo puede decir ustedes. Y luego hagan los reglamentos adecuados, con los certificados, emisiones y tal, para que no haya. A lo mejor el coche eléctrico es la solución, pero a lo mejor es otro. Hidrógeno, o yo qué sé qué, otra cosa. Es que no lo sé. Solo el Estado lo sabe. Y ahora todo el mundo, también Alemania, ahora todos, coche eléctrico. Lo mismo pasó con el catalizador en su momento, igual. Todos apostaron por una tecnología que ya se conocía, que tenían los americanos, y nunca hemos sabido si no hubiera habido una tecnología alternativa. Incluso más eficaz, tal vez más barata, no lo sabemos. Y por tanto, como dice Hayek, no peques de arrogancia científica, sino deja los procesos descentralizados que funcionen. Bien, ya para terminar, lo que necesitamos es aplicación de políticas de largo alcance. El campo de acción es muy amplio. Va desde las reformas estructurales de calado, de las que siempre hablamos, dentro de un marco de lo que yo considero muy importante, cultura de investigación, innovación y este tipo de cosas, educación, pasando por una política monetaria que restaure la función conductora de los tipos de interés. No podemos seguir sine tempore con tipos de interés artificialmente bajos, hasta la sostenibilidad de las finanzas públicas, a través de racionalizar el gasto, suprimir el gasto superfluo, un sistema tributario eficiente, prioridad para impuestos indirectos. ¿Por qué indirectos? Porque los impuestos indirectos no afectan la inversión empresarial. Impuestos directos moderados y nada de nuevas figuras tecnológicas a la tasa Google o tasa Tobin y tal, que también están en boga en algunos países, pero que creo que no es el momento ahora de discutir subidas de impuestos. Y entonces, a lo mejor llego a la conclusión de que la actual desaceleración, pues bueno, sí, puede ser transitoria. Igual, pues la próxima vez que venga, si es que me invitáis, pues puedo decir, pues sí, efectivamente, es transitoria. Puede ser que en el próximo año, porque así lo apuntan ya las previsiones,
que en el próximo año tengamos ya otra vez visible una recuperación. Para la eurozona se piensa en un 1,5%, en comparación con uno o menos, como dije antes, actualmente, para este año, y para Alemania algo más. Pero sea como fuera, la parte, digamos, coyuntural, si realmente queremos generar buenas dinámicas de crecimiento sostenible, es inexorable que las empresas y la población activa se adapten con rapidez al nuevo entorno tecnológico, cada vez más cambiante, y eso pasa por la educación, y que las políticas económicas apoyen estos procesos de adaptación. Veremos si los gobiernos toman nota del papel clave que tienen en esta materia. Muchas gracias.